Sean todos bienvenidos, nos volvemos a reencontrar aquí en este espacio que es Voces Coreanas, en su edición número 35 de esta quinta temporada, ya el micro 170, donde les contamos absolutamente toda la información, o por lo menos la gran mayoría de lo que ocurre en nuestra institución, día a día, semana tras semana, y ya durante 5 temporadas, mes a mes y año tras año. Así que aquí estamos para ofrecerles todo lo mejor de lo que ha ocurrido y lo que vendrá en estos próximos días. Primero que todo, saludar al Club Belgrano de San José de la Esquina, que ha estado cumpliendo 96 años, así que vale el saludo para ellos. Muy feliz cumpleaños, Belgrano de San José de la Esquina. Y también felicitar al Club 9 de Julio de Veraveu por la obtención del título de Primera División en el Clausura 2018. Ahora se viene la finalísima, pero es 9 de julio quien se ha llevado el torneo Clausura. Así que las felicidades para ambos clubes en este primer bloque de Voces Coreanas. Vamos a arrancar con lo deportivo, vamos a comenzar con básquet, ya que fue a tercer partido el equipo coreano. Recordemos que la semana pasada la información que nosotros les brindábamos era que hasta ese momento Independiente se había llevado el triunfo en el juego número 1 y ganaba la serie por 1-0. El viernes en Firmat fue victoria del equipo local de Firmat Football Club, donde igualó la serie en 1, y el domingo se definía todo aquí en Chañar Ladeado, donde los coreanos se llevaron una gran victoria por 68-59 en un partido vibrante con un marco de público realmente espectacular, tanto del lado local como del lado visitante. Los goleadores: Manu Carreras con 17 y Andrés El Chucky Miguel con 16. Independiente se mete entre los 4 mejores, se mete en semifinales. Gran victoria en la serie por 2-1 ante Firmat Football Club. Vamos con más información, pasamos a hockey, donde Primera y Sub-17 obtuvieron el triunfo en sus partidos de cuartos de final y avanzaron a la siguiente instancia. El próximo domingo 11 van a estar jugando las semifinales en San Genaro. Arrancamos con la Sub-17, que goleó a Almafuerte por 6-1. Gran victoria, categórica la victoria de las chicas coreanas, donde demostraron un gran rendimiento, y el rival en semifinales será justamente el local San Genaro. En Primera División, un partido más parejo, pero con victoria coreana también, 2-0 a Unión, en un partido donde Independiente intentó y luego supo aguantar la ventaja que había obtenido de 2 goles. El adversario en semifinales será el último campeón, nada más y nada menos que Huracán de Bustinza. Un partido realmente complicado en una instancia ya definitiva, donde le deseamos lo mejor a las leonas coreanas. Más información deportiva: viernes y sábado pasado se realizaron las 24 horas de tenis, comenzando el día viernes por la tarde para culminar justamente el sábado 3. Se vivieron 2 jornadas a puro tenis, 240 niños y jóvenes disfrutaron de este mega evento de las 24 horas que realiza esta actividad aquí en nuestro club. Grandes momentos, niños, profes, familias unidas por el deporte durante tantas horas, bueno, compartiendo hermosos momentos, con mate de por medio, con algún pedazo de torta, con algo de comer también, ya que son 24 horas ininterrumpidas de práctica de tenis. Hubo animación, hubo música, hubo juegos, hubo campamento, hubo sorteos. Mucho tenis, categorías naranja, categorías verde A y verde B, sub 12 A y B, sub 15 A y B, y categorías libres también en A y en B son las que han jugado las 24 horas de tenis en su edición 2018. Felicitaciones a toda la gente que estuvo detrás de la organización, su comisión de tenis, profesores, los niños también de aquí de Independiente, que también han aportado su ayuda más allá de su presencia. Así que felicitaciones a todos, porque ha pasado un nuevo evento de tenis realmente muy pero muy lindo y muy destacable. Volviendo a los que es básquet, pero no en cuanto a resultados deportivos, les queremos comentar que Independiente para esta edición, en su
camino al centenario en su edición 2018, está ingresando a la Copa Santa Fe. Realmente un honor, donde el básquet coreano, luego de haber aparecido en la liga en primera división hace algunos años, luego de haber obtenido el título, su primer título en el año 2016, ahora da un paso más participando en la Copa Santa Fe. Les queríamos mencionar que el día 31 de octubre, en la ciudad capital de nuestra provincia, en Santa Fe, se llevó a cabo la presentación de la Copa en su edición 2018-2019 y el sorteo de los grupos, de cómo se va a dividir cada uno de los grupos que conforman esta Copa. El coreano está en la zona B y deberá recorrer más de 3.000 kilómetros en la fase de grupos. Los equipos que va a tener que enfrentar, recordemos que son de ida y vuelta, va a jugar tanto de visitante como aquí de local, contra Trebolense del Trébol, contra Centenario de Venado Tuerto, un conocido que lo tenemos en nuestra liga, en nuestra asociación, Racing de San Cristóbal, 9 de Julio de Rafaela, Temperley de Rosario, Alma Juniors de Esperanza y nuestro Independiente Athletic Club, que va a estar participando en la zona B con estos equipos. Realmente ciudades muy lejanas, pero ahí seguramente va a estar la gente para acompañar y obviamente aquí de local haciendo mucha más fuerza para que el coreano tenga una gran presentación en la Copa Santa Fe. Seguramente en los próximos micros ya les vamos a estar dando más información detallada de las fechas y las presentaciones de nuestro equipo de Primera División en la Copa Santa Fe edición 2018-2019. Vamos con fútbol infantil porque tenemos doble información. El domingo 4 de noviembre, Independiente disputó la instancia final del Campeonato Centro de la República con categorías 2007 y 2008 en el club corralense de Corral de Bustos, y la categoría 2007 se ha consagrado campeón, así que el saludo para todos los chicos, cuerpo técnico, todos los que han acompañado, así que felicitaciones para todos ellos. Y en lo que es el torneo de la Liga Interprovincial de Fútbol, el día sábado se han jugado cuartos de final en las categorías competitivas. En séptima división, Independiente venció Belgrano 3-0 y se mete en semifinales. En sexta, Independiente, por ventaja deportiva, luego de empatar 1-1, ha clasificado también a semi y ha dejado en el camino al rival de siempre, a Chañarense. Así que felicitaciones a los chicos de la sexta también por acceder a semifinales. Y en quinta, Independiente 2, Federación 2, también fue por ventaja deportiva. El elenco coreano se mete entre los cuatro mejores. Tenemos a las tres categorías competitivas en semifinales para el próximo sábado. Pasamos a más información, nos metemos en el rincón literario del Independiente Athletic Club, que llega a su mes de definición porque el jurado del concurso IAC 100, integrado por Estela Mateini, por Norma Pinazzi y por Marta Copari, ya han entregado los trabajos de categorías infantil, juvenil y adulto. Ya están los trabajos premiados. Les recordamos que el 15 de noviembre es la cita aquí en la sede social de nuestra institución, donde se efectuará una nueva entrega de los premios IAC 100 en una nueva edición, justamente en el año del centenario. Vamos con la parte central, esta parte donde a veces tenemos notas de color, a veces tenemos notas con las actividades deportivas, o también este año algo que pudimos irles mostrando prácticamente en muchos micros de los que tuvimos justamente en el año del centenario, fueron los eventos que se fueron realizando con cada una de las actividades o de las áreas del club. Esta vez tenemos para compartir con todos ustedes la cobertura de lo que nos dejó el evento de mantenimiento, la inauguración del mural, historias, recuerdos, trabajo y mucho esfuerzo de todos. Además, agradecimientos a todas las artistas invitadas y damas colaboradoras que han hecho que este mural hermoso que se ha inaugurado esté impreso, podríamos decir, en una de las paredes de nuestra institución. Si ustedes logran pasar por calle 25 de Mayo con conexión con calle Alberdi, bueno, hay un excelente mural que realmente refleja la pasión que tenemos los coreanos y que estamos unidos realmente por esa pasión, por una misma pasión, como dice la frase que tiene el mural. Así que felicitaciones y agradecimiento a todos los que fueron partícipes y vamos con la cobertura de todo lo que ha ocurrido en el evento de mantenimiento. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por haber venido, por estar acá. Estamos por inaugurar esta obra, esta pieza de arte, si se quiere, que de hecho es la inauguración oficial porque ya hace tiempo que la estamos viendo cada vez que cruzamos por la calle 25 de Mayo y miramos hacia nuestro club. Y en este caso es una manera simbólica
un poquito de hacerle honor a aquellas personas que trabajan día a día, quizá de los pocos que están verdaderamente todos los días trabajando en el club, con tareas que probablemente no se vean reflejadas en grandes cosas, quizás son pequeños aportes, pero son constantes, son permanentes, trabajando a sol y sombra, y estamos hablando de los que se encargan de tener en condiciones toda esta gran estructura que ha formado el Independiente Athletic Club. Estamos hablando de la gente de mantenimiento, y por eso el evento de esta tarde, y vamos a repasar brevemente la historia que pudimos construir, porque imagínense que no había demasiados registros, demasiadas cosas escritas en cuanto a lo que tiene que ver con mantenimiento en sí, así que de esta manera construimos un poquito la historia. Esta actividad se remonta lógicamente a los años tempranos del club. Una vez que la institución se hubo asentado y contó con terrenos propios, mientras que en sus inicios solamente se limitaba a la mantención del deporte madre de Independiente, el fútbol, por supuesto. Al principio había una sola cancha, que era justamente de fútbol. Un grupo de asociados se juntaba para colaborar fuera de las horas que les ocupaban sus trabajos particulares. Trabajaban a pulmón en el mantenimiento de la cancha, en la poda, o realizaban trabajos de albañilería y de pintura. Uno de los grandes pioneros de aquella actividad, de manera ad honorem, fue Nando Vedetti, mientras que también se recuerda el aporte de Omar Mate Almada. Entre otras obras, bajo la conducción de Nando, se recuerda la construcción de las bases de apoyo para los asientos de la cancha de fútbol, la soldadura de las torres que sostienen el tejido olímpico, y también se recuerda que cuando se realizó la compra de ladrillos para la construcción del salón, que no eran pocos, y había que entrarlos al club, los colaboradores que en un principio estaban entusiasmados empezaron a desaparecer. ¿Qué hizo Nando? Se paraba todos los días en la puerta del club y coreano que pasaba, coreano que lo agarraba para entrar ladrillos. Al cabo de un tiempo, imagínense que todos los socios e hinchas empezaron a tomar un camino alternativo, porque la tarea no era muy alentadora como para llevarla adelante. Pero evidentemente al hombre nadie le podía decir que no. Desde que se recuerdo se tiene registro en los cajones de la memoria, se dice que los primeros encargados de esta área fueron Cordiali y Santos Baleani, mientras que más tarde ingresaron Primo Cacciarelli, que podaba, se encargaba de cortar leña para calentar la caldera de agua en los vestuarios, Luis Dalvelo y Tomaso Espíndola, quienes se dedicaron más concretamente a las canchas de tenis, preparando el polvo de ladrillo, la escoba, pasando el rolo para dejarla en óptimas condiciones. De aquellas épocas lejanas se recuerda también la realización de uno de los carnavales en la cancha de fútbol allá por los años 1963 y 1964. Ya más adelante en el tiempo, otro de los que estuvieron muy presentes en esta área fue Norberto Beto Priotti, que ingresó a la comisión en el año 1967 y se sumó a colaborar. De a poco sus pares fueron dándole entidad de líder. Comenzó a organizar los trabajos y a derivar actividades a los nuevos empleados para ir constituyendo de a poco lo que luego sería el área de mantenimiento. De aquella época se destaca la compra del famoso tractor Massey Ferguson. Daniel Pupi Pellegrino también fue parte de mantenimiento desde 1983 hasta 1987, hasta que pasó a formar parte de CL3 Cablevisión. Entre sus recuerdos se destacan el tractorcito color dorado en honor a Toto Fossaroli y la gran adquisición de la cortadora de pasto eléctrica, toda una novedad para la época. En los tiempos en los que se construyó la pileta, en 1983, la montaña de tierra que había quedado por el pozo se sacaba en carretillas hasta los camiones. También se recuerda el aporte de Miguel Ferreira, en un momento encargado de las canchas de tenis, Luis Dalvelo, que también se encargaba de las canchas de fútbol, y en conjunto estaban también trabajando en la pileta. Durante la construcción de las canchas de tenis hay una curiosa anécdota en donde el entrenador de inferiores de aquel entonces, que era Daniel Chama Montali, le solicitó a los chicos que jugaban al fútbol que colaboraran para desparramar los ladrillos rotos que luego se convertirían en el polvo de ladrillo necesario para terminar de conformar dicha superficie. En 1990 se instauró el área de mantenimiento como un órgano definitivo del club,
El encargado en aquel momento fue Beto Priotti y contó con la colaboración de Jorge Infante, que entre otras tareas estuvo encargado fundamentalmente del pintado general del club, la colocación de las maderas en el salón, entre diversas tareas. El trabajo no tenía una planificación, sino que ellos iban a donde se los necesitaba. Entre las tareas que se recuerdan estaban las de cortar el pasto, marcar las líneas de cal en la cancha de fútbol, etc. Tras un breve paso de Emilio Gracino, en 2014 Andrés Galiano asumió el puesto de mando de un área que se terminó de conformar definitivamente como un órgano del club. El Bayo en este caso es el coordinador general del sector, teniendo injerencia sobre los empleados y compareciendo ante comisión directiva. Con el crecimiento del club y su espacio físico, las tareas de mantenimiento se han multiplicado, como así también se mantienen las tradicionales. Se anexó el área de herrería, son los encargados del armado del gimnasio cubierto para eventos festivos o conferencias, se encargan del mantenimiento de las canchas de las diferentes disciplinas deportivas, como así también del cuidado del parque, el arbolado y la presentación de presupuestos para la compra de productos o materiales. Y bueno, yo saqué un pequeño fragmento de la revista de los 70 años de Independiente que me parecía positivo sumarlo en esta historia, que dice: es más que admirable su tarea, labores rutinarias, madrugadas heladas, tardes calcinantes, las 24 horas del día la gente de mantenimiento está en actividad, no solamente la labor cumplida, sino el goce de la armonía en su marcha y las cosas, las pequeñas cosas del gran engranaje marchando al compás. Bueno, ahora vamos a pasar al texto de siempre, el de el colaborador, en referencia a los que quizás ya no nos están acompañando. Tenemos la enorme satisfacción de vivir un momento histórico en este año tan especial en todo sentido para el Independiente Athletic Club. El desarrollo deportivo configuró hace casi 100 años la estructura de la institución. Al fútbol se le sumaron más actividades deportivas, educativas, culturales, recreativas, de ayuda social y económica. Transitamos hacia los 100 años en lo que fue el recorrido de una concepción sólida, fundada en valores, compromiso, pasión, innovación, actitud siempre proactiva frente a los cambios e interpretando las nuevas realidades sin perder la esencia, sin olvidar que son las personas el centro de todo, porque en estos 100 años lo que atraviesa a todas las áreas y a todos son las personas, las que estuvieron y las que están, son ellas. Todas las que llevaron en todos estos años compartiendo motivaciones comunes la misión simple y emocional de colaborar y ayudar a crecer. Y desde ese lugar que evoca la memoria, agradecemos a los que permitieron y permiten llevar adelante cada año el mantenimiento en el Independiente Athletic Club. Y como la gratitud es la memoria del corazón, haremos un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos en esta área. Ahora le voy a pedir a Osvaldo Camuso que me acompañe para hacer la entrega a los trabajadores actuales del sector de mantenimiento en este centenario Independiente. De a poquito los vamos a ir llamando. Por favor, adelante Julio Palacios. Adolfo Sosa. Luis Anchával. Pedro Peñalosa. Y Andrés Galiano. Piensen que el presente le estamos dando alguna distinción, es porque ya recibió el mismo por fútbol y hay que cambiar de regalo. Y obviamente Adrián Espinazzi, adelante. En los agradecimientos tenemos que destacar la tarea
todo el equipo de mantenimiento que ayudó a preparar los elementos para trabajar cada tarde, de Belén Russo, que fue la figura de la niña, que la tenemos por acá, aquí abajo, se animó a posar, y de Franco Varesi, que fue uno de los que ayudó con el diseño del dibujo. Y ahora vamos a mencionar a todas las mujeres que estuvieron participando de la pintura de este mural. Julieta Blúa, Susana Crescimbeni, Camila Kovacevic, Ana Pierela, Susana Rodríguez, Lidia Ruffini, Carolina Varesi, Dominga Ruffini, Candela Evangelista, Eda Teloni, Silvia Sachi, Susana Cantarini, Adriana De Stefanis, Ana Esther Manacero, y también la gran colaboración de Ariel Gómez y Alejandro Cafarati. Un fuerte aplauso, chicas, para ustedes. Y bueno, ahora vamos a llegar al momento cúlmine. Esto es algo muy rápido. Vamos a pedirle a Julieta Blúa que se acerque por pedido del grupo de damas, de parte de las chicas que estuvieron en la pintura. Así que van a ser los encargados de hacer el corte de cinta. Bueno, ahora invitamos a las muralistas a pasar al frente para tomarse una foto, y también tenemos un pequeño presente para entregarles. No es mucho más que esto. Muchas gracias por haber venido. Un fuerte aplauso para ustedes y para los chicos de mantenimiento. Y después pasamos al Zoom, que tenemos un refrigerio. Lo hacemos por acá. Muy bien. Acá Pico me apuntaba que yo me olvidé de agregarla también a Mariester Fogliaco, entre todas las damas que estuvieron colaborando. Muchísimas gracias y perdón, fue un error. Llámenlo. Con motivo del centenario, como ya saben todos, entonces vamos a comenzar a charlar con las personas que son y que fueron encargadas de mantenimiento. Y el primero con quien tengo el gusto de hablar es con Pupi, con Daniel Pellegrino, porque fuiste realmente uno de los primeros, más allá de los primeros, ¿no es cierto? Dejamos de lado Nando y todos los demás, pero... Después, primero en la etapa nueva de Independiente, digamos, de, claro, de la nueva comisión que se había formado, claro. Y estuve hasta el 87 por ahí, que después se hizo el cable, pasé a trabajar en el cable. Y en esos primeros tiempos, ¿cuál era tu función? Multiuso, ¿no? Sí, o sea, no habían encargado nada, se trabajaba. Cada cual hacía de todo, ¿viste? Yo estaba de albelo en esa época y pasaron también mucha gente, tanto como el Churro Ciuti, tanto como el otro que me falta, Juan Pautazo, fueron todos empleados, Daniel Pérez, y pasaron un montón de gente. ¿Qué es lo que a vos te quedó más grabado dentro de tu corazón de esa etapa de formación y de construcción del club? Aquello que vos rescatás y que decís de tantas cosas, bueno, con esta me quedo. Yo, la época que se construyó la pileta fue para mí fue lo mejor, ¿viste? Porque añoramos tener una pileta...
toda la gente de Independiente, me parece que añoraba tener la pileta. Y bueno, cuando se hizo la pileta fue un... Como tu sueño cumplido. Sueño cumplido, pero bueno, fue un sueño de tener una pileta. Porque ahí estaba, se trabajó en la colonia, se hizo muchas cosas con la pileta. Pupi, es un poco obvio lo que te voy a preguntar o a pedirte. ¿Cuál es tu deseo para este centenario que estamos viviendo? Y el deseo que no vaya a mil maravillas y que siga creciendo como está creciendo ahora, ¿no? Bien, bueno, gracias. Bueno. Susana, estamos en el cierre del acto que corresponde a mantenimiento y vos formaste parte del grupo que fue el creador de este mural que estamos tratando de, no de descubrir porque ya estaba descubierto, pero bueno, de darle una formalidad. Bueno, la verdad que me sentí, te podría decir, orgullosa cuando me llamaron. Nunca creí que se iban a acordar y bueno, ahí estuvimos. Pero lindo, se armó un lindo grupo, pasamos unas tardes hermosas y ahí está el resultado. Lo hicimos con mucho amor, con mucho cariño a la entidad también, por supuesto. Bueno. Gracias. Gracias a vos por haber participado de esto. Participaste del grupo de las chicas del mural. Sí, participamos, por y suerte. Vos sos muy jovencita, pero tenés una historia acá en el club. Sí, también. Sí, también. Pero bueno, en fin, contentas, recontenta con lo logrado, contenta con el grupo que se armó, que estuvo muy bueno, compartir tardes de mate, de torta y de pinceles. Así que no, todo muy lindo. Bien, contenta. Gracias por la participación. No, por favor. Ya, no, hoy estamos en el acto de mantenimiento. Sí. Ayer estuvimos en el de los socios vitalicios. Hoy estamos como mantenimiento y en la inauguración del mural. Bueno. Y con Silvia también, con Pico. Así que entre las dos, las reflexiones acerca de este trabajo, que fue totalmente distinto. Bueno, lo que yo te quiero preguntar es si vos te quedaste conforme con la convocatoria que hiciste, porque nos viniste a hablar a cada una que nos gustaba pintar y todo eso. Ahora tenés que contestarme si te conformamos. Y si yo te digo que no me conformaron, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a cambiar? Lo borramos. Lo borran. Lo borramos. No, 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 vamos a dejarlo así como está, que está hermoso. Bueno. Porque realmente tiene un significado. ¿Vos podés explicar el significado de este mural? ¿Por qué esta figura? ¿Por qué estos colores? Y yo puedo decir que es un grupo de personas que tienen una misma pasión porque es el club. Y entonces ahí hay niños, mujeres, hombres, una cantidad de personas que quieren al club y que lo disfrutan y están como festejando, tirando colores para arriba, claro. Creo que uno lo interpreta así, de como que están felices. De ser eso, bien. Bueno. Y sin caras porque son anónimos, son todos. Sí, yo dije mujeres, hombres, pero no hay, no tienen nombre. No tienen distinción. Bien, Pico, sos mi compañera y ahora estás acá en... Te tengo que entrevistar por mantenimiento también. No, bueno, justamente la idea surge de los chicos de mantenimiento en poder hacer un mural en el año del centenario. Bueno, empezamos a charlar, convocamos, como recién decía Lidia, a las chicas artistas simpatizantes del club y bueno, fue una buena convocatoria, así que agradecer a las chicas la buena predisposición de estar, de pintar, de trabajar en distintos horarios, distintos días, que también fue un esfuerzo para ellas porque cada uno tiene sus cosas personales, así que un agradecimiento enorme para ellas. De mi parte, yo sí agarré un pincel como para decir, pinté un poquito, pero bueno, es como que me dediqué más a coordinar un poco y a traer el mate, que no falte nada, que esté todo en orden como para que ellas vengan y puedan trabajar cómodamente. Así que un abrazo y un agradecimiento enorme a todas ellas. Cerrando lo que ya habíamos charlado aquella tarde en la cancha, ¿no es cierto? Ahí, esa tarde lluviosa, y ahora bueno, estamos en el final. Bueno, más que nada agradecerle a la gente del club la oportunidad de seguir continuando en esta manera ahora de
trabajar para el club y bueno, nada, que tengan un feliz 100 años. Un feliz cumpleaños. Bueno, un poco lo que dijo Pedro, agradecerle al club por todo lo que han hecho por nosotros y nosotros por ellos también, por supuesto. Y espero una gran fiesta, esto fue un acto hermoso, muy lindo. Y bueno, un reconocimiento para nosotros, bueno, buena hora. Y agradecido por todo. Y esperemos la fiesta grande, que va a ser mejor todavía, más linda, más para disfrutar. 100 años, nunca más. Bueno, y gracias por todo. Y vamos al jardinero. Sí. Y bueno, sí. Que esté tan lindo y tan verde. Y estamos preparando para la fiesta ahora. Va a haber mucho, mucho movimiento de gente. Espero que sea todo, que esté todo bien, que te guste todo. Y vos estuviste arriba del andamio también. Sí, me hicieron subir, sí, porque nos animaban las chicas. Anduvimos ahí por la altura. Me faltaba un poco de pulso, pero más o menos salió. Bueno, gracias. Y cerramos con unas palabras de Andrés, que sería el jefe. Estamos en el momento cúlmine. Terminando la noche. Terminando la noche, bueno, terminando no. La celebración. Está bien, está bien saludarlos, agradecerles a ustedes también, que ya se presente, a las mujeres, agradecerle a las mujeres del mural y bueno, nada más que palabra de agradecimiento. Ya está, ya pasó. Cumplimos. Pasó el evento, ¿eh? Así que importante, quedó lindo en un lugar que pasa mucha gente y estamos contentos todos. Bien, ahora mantenimiento va a tener que mantenerlo así como está, cuando se despinte ustedes. El que más salió en la foto fue Adrián, así que el encargado es Adrián. Y el que más alto dijo. Claro, el que puede pintar allá arriba. Independiente Athletic Club presenta Beneficios Rojos, un programa pensado para que los socios del club puedan contar con más ventajas. Con tu carnet de socio tenés acceso a cupón rojo para comprar y pagar en cuotas y también a Carnet Plus para aprovechar promociones y descuentos por pago contado. El renovado cupón rojo, ahora más simple y ágil, te permite financiar tus compras de hasta 3.000 pesos en 12 cuotas sin interés y de hasta 10.000 pesos en 18 cuotas fijas. ¿Cómo utilizarlo? Para comenzar, solo tenés que activar tu margen de compra por única vez en la Mutual. Desde ese momento, ya podés acercarte a un comercio adherido, elegir el producto o servicio que querés, presentar tu carnet de socio e indicar la cantidad de cuotas. ¡Listo! Te llevas el producto y abonás cada mes la cuota correspondiente. Ser socio del club te une a tu pasión y también a los beneficios rojos. ¡Hacete socio! Volvemos luego de la parte central de nuestro Voces Coreana número 170. El saludo para los chicos de mantenimiento, el plantel actual podríamos decir, y también para cada una de las personas que en la vida institucional de Independiente Athletic Club ha trabajado en la parte de mantenimiento y seguramente ha tenido que trabajar mucho, a los socios que han colaborado con cada una de los lugares de nuestro club, porque en muchas obras han participado los propios socios y no solamente empleados, contratados justamente. Así que bueno, a todos ellos va el saludo y este recuerdo de este evento de mantenimiento que también va camino a los 100 años. Nosotros nos vamos metiendo en lo que viene, porque fútbol infantil tiene etapas de definiciones y van a ser el día viernes. Yo en el inicio del programa, cuando di los resultados de cuartos de final, mencioné el sábado, pero no, se juegan el día viernes 9 de noviembre por la noche. Séptima división, Independiente va a enfrentar a Alianza. Sexta división, lo mismo, Independiente Alianza. Y en quinta división, Independiente va con Centenario. Los tres partidos se van a jugar en cancha de Belgrano de San José de la Esquina. Así que tenemos un viaje largo hasta San José para alentar a los chicos el día viernes. Por la tardecita noche se jugarán los tres partidos, séptima, sexta y quinta. Continuando con fútbol, el fútbol mayor, nuestra reserva que estaba esperando rival, ya lo tiene y es Centenario de San José de la Esquina. Queremos confirmar las fechas de estos partidos. La ida se va a jugar el viernes 16 de noviembre, aquí en Chañar Ladeado, en el Estadio del Coloso. Y la revancha va a ser el día 23 de noviembre, en San José de la Esquina, en la cancha de Centenario. El horario es a confirmar, estaría estipulado alrededor de las 21 horas, pero lo vamos a confirmar la semana que viene cuando ya tengamos esta información y en el micro próximo lo vamos a estar dando a conocer. Mientras tanto, ya queda aclarado que los viernes 16 de local y 23 de visitante contra Centenario, las finalísimas de reserva en el campeonato 2018.
Vamos con básquet infantil el domingo 11 de noviembre, gran encuentro de básquet infantil 2018, muchos clubes, muchos partidos, la pelota naranja va a picar durante toda la jornada, familias que se van a acercar al club a ver servicio de buffet también, a partir de las 10 de la mañana en el nuevo gimnasio, un pequeño estreno podríamos decir, porque se va a realizar en el nuevo gimnasio cubierto. Va a ser la primera actividad que va a darse el lujo de estrenarlo, por así decirlo, al nuevo gimnasio. Así que aprovecharlo, chicos, va a ser la primera vez. Así que mucho básquet se espera para el día domingo 11 de noviembre. Continuando con más básquet, nos metemos en básquet mayor porque es tiempo de semifinales. Un viejo conocido, el rival Independiente, es Portman en una serie al mejor de tres. Recordemos cómo se hace habitualmente en las series de playoff de la Asociación Benadense de Básquetbol, donde Independiente cuenta con ventaja de localía y se enfrenta al Tren Blanco de Villa Cañas. Así que alentar todos al coreano para meternos en la final. Primer partido, Independiente es Portman. Este fin de semana, cargado de emociones, cargado de cosas, cargado de actividades, nos espera también la gran fiesta de la tradición organizada por la Escuela de Danza Comunal, por la Comuna de Chañar Ladeado y por el Independiente Athletic Club en el año de su centenario. El sábado 10 de noviembre, con el comienzo de este evento, de esta fiesta de la tradición, a las 19 horas, con desfile criollo y de escuelas deportivas del Independiente Athletic Club. A continuación de este desfile, el Pericón Nacional del Centenario de Independiente junto a la banda comunal Mito del Aye, y a las 21.30 horas el Festival Anual de la Escuela Comunal de Danzas Folclóricas Argentinas, con una entrada muy accesible de 100 pesos. Y a continuación del tradicional Festival Anual, Peña Folclórica con la presentación de Trío Dos Luca y Los de Siempre, que van a estar presentándose aquí en Chañar Ladeado. Les queremos mencionar que la institución deja sujeto a las condiciones climáticas lo que es desfile y lo que es el baile del pericón, así que ustedes seguramente van a estar viendo el micro Voces Coreanas y a estar atento en redes sociales, a estar atento en los distintos lugares del club, porque se puede estar informando en caso que el tiempo no acompañe de alguna suspensión. Pero mientras tanto nosotros les decimos 19 horas el desfile y el pericón, 21.30 el festival más peña folclórica. Está todo dicho y todo preparado para un fin de semana criollo. Nos metemos en patín. Hace algunas semanas ya te tendrías que haber agendado que el 17 de noviembre es el gran show de patín artístico de Independiente Athletic Club, que presenta La Vuelta al Mundo, todo el calor y el glamour en este evento del centenario que se viene también en lo que es patín. Así que para que lo agendes, para que lo guardes, para que lo tengas presente, 17 de noviembre. Ya se han hecho muchos preparativos, ensayos, muchísimo esfuerzo de toda la gente de patín que está ultimando detalles, y todos los grupos se presentarán en la pista para disfrutar de este deporte maravilloso. Así que 17 de noviembre, gran show de patín artístico aquí en Independiente. La Vuelta al Mundo va a ser para todos aquí en el gimnasio cubierto. Nosotros te seguimos invitando a que pases por La Mutual, porque sigue habiendo tarjetas de la cena del centenario que se va a realizar el 15 de diciembre a la venta. Entramos en el último mes prácticamente. También lo podés hacer con una tarjeta de regalo por el mismo precio a la cual se estaba vendiendo. Te recordamos que Beneficios Rojos tiene más de 90 comercios adheridos, donde podés tener descuentos exclusivos con Carnet Plus o también la financiación con cupón rojo, que tiene el margen de 15 mil pesos para compras. Si todavía no lo extendiste, lo podés hacer en La Mutual del Club. Y también, como novedad desde hace algunos meses, podés solicitar el saldo de las cuotas que ya fuiste devolviendo solamente con un llamado o dirigiéndote a La Mutual para que sigas comprando con cupón rojo. Nosotros vamos llegando al final de este Voces Coreanas número 35. Ya te dijimos que este finde es un fin de semana criollo con la fiesta de la tradición. Las chicas del hockey están jugando en San Genaro las semifinales. El básquet también está en instancia de semifinales y va a enfrentar a Sportman de Villa Cañas de local.
Es impresionante la cantidad de actividades que tenemos y que te fuimos invitando, las cosas que tiene Independiente para ofrecerte, y nosotros siempre aquí en Voces Coreanas dándote toda la información para que vos desde tu casa o desde tu teléfono o desde tu compu nos puedas ver y nos puedas escuchar con toda esta información. Nos vamos despidiendo en un nuevo micro la semana que viene. Muchísima más información. Será hasta la próxima. Que tengan un gran fin de semana. Chau, chau. Llena tu vida de pasión.